Así está el oyente, estudiante de W, como habla Televisión Digital. Se ha hecho la elección de la señorita infantil, de la niña infantil en este local de Jesús. Doctora, rápidamente voy a conversar con Omar Inestrosa. Se ha desarrollado nuevamente este evento en honor a la Feria de Cristo de Quelala aquí en Jesús de Otoro. Felices, contentos, Charlie, realmente agradecido con el pueblo toreño que nos ha acompañado hoy en esta gran elección de esta nueva soberana, la reina infantil y la reina juvenil, las cuales tenemos presentes en esta noche. Ya ellas han sido electas como reinas de nuestra feria patronal. ¿Cuál fue el trámite para poder elegir esas dos jóvenes? Bueno, en pasarela y con un jurado muy selecto fueron electas hoy ellas, a través de un jurado. ¿Qué otros eventos se van a realizar durante esta feria patronal? Bueno, tenemos desfile de carrozas, tenemos ese evento muy bonito que se vive a nivel nacional solo en Jesús de Otoro, donde todas las imágenes que forman parte de la Iglesia Católica hacen un desfile en carrozas. Eso es el mero 15 de enero. Y tenemos la coronación, tenemos juegos tradicionales, monta de toro y muchas actividades más celebrando nuestra feria patronal. Invitación al pueblo intibucano, al pueblo hondureño, para que se venga a disfrutar con ustedes de esta feria patronal. Así es, que vengan a Jesús de Otoro, que visiten este pueblo, su gastronomía, su gente. Aquí lo esperamos con brazos abiertos a todos. Antes de conversar con la señorita juvenil, rápidamente voy a conversar con la niña, la ganadora. ¿Cómo te sentís de haber ganado en este concurso? Bien, le doy gracias a mis padres porque me apoyaron y a mi familia me apoyaron para participar en este evento y ser la reina juvenil. ¿Cuál fue tu experiencia en participar? ¿Tuviste muchos nervios estar en el escenario? Sí, y me gustó mucho participar porque ese era mi sueño y se hizo realidad. Por eso le doy gracias a Dios porque me cumplió mi sueño. ¿Cuál es su nombre completo y dónde vive? Daniela Sofía Reyes Girón y vivo en el barrio Santa Cruz. Bueno, y rápidamente voy a conversar también con la reina de la feria aquí en el municipio de Jesús de Otoro. ¿Cómo te sentís de ser la reina de esa feria patronal? Bueno, muy buenas noches. Me siento muy orgullosa de ser la reina de este bonito pueblo pintoresco. Invito a todas las personas de diferentes lugares de Honduras a que visiten nuestro pueblo. Les esperamos con brazos abiertos y nuestro pueblo les recibirá con gran alegría. Excelente, muchas gracias. Bueno, HCH, Tradiciones, igual vamos a estar presentes durante todas las actividades que se desarrollen en este municipio de Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá. Con la buena cámara de Ángel Chavarría, yo rápidamente retorno con ustedes hasta los estudios. HCH, Tradiciones.